talento y la colaboración entre el sector público y privado para la salida de la crisis, todo ello bajo el impulso del Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation. Este evento de Next Tendencia se realiza gracias al mecenazgo de Evolutio, Endesa y Salesforce y se difunda simultáneamente por Teams y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos con nosotros a don Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de este importante grupo financiero a nivel global. Buenas tardes, señor Cendoya. ¿Cómo está impactando la COVID-19 en el sector financiero? ¿Cómo está respondiendo el Grupo Santander a los desafíos de esta pandemia que sin duda marca un antes y un después? ¿Qué lecciones deberían aprenderse para recuperar la confianza y salir adelante? Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente emocionado de estar en Nueva Economía y la verdad es que además valoro muchísimo la labor que has hecho durante los últimos años propiciando el debate, el intercambio de opiniones y la visibilidad de los líderes empresariales y sociales en España. O sea que gracias, y gracias además a los patrocinadores, Endesa, Evolutio, a Salesforce. La verdad es que sin patrocinadores pues no habría ningún acto, y al final son empresas que nos están apoyando y nos apoyamos todos, y creo que creamos una buena sociedad civil. Bueno, lecciones aprendidas. Yo creo que habría pues muchas lecciones aprendidas. Yo diría, en primer lugar, ha sido una crisis, y no estoy diciendo nada original, pero bueno, pues ha sido una crisis que viene de una gran incertidumbre, una incertidumbre radical. No se esperaba, no se sabía cómo manejarla, y es difícil pues saber qué va a pasar en los próximos meses. Menos mal que gobiernos, empresas, hemos podido actuar de una manera pues coordinada, tratando de poner en primer lugar pues la importancia de la salud, la importancia de cuidar a las personas. La verdad es que lamento mucho todos los fallecidos en todos los países del mundo, en particular donde el banco está presente, pero estamos hablando en un foro español, pues los españoles que han fallecido, sus familiares, los hospitales, la presión hospitalaria. Yo creo que tenemos que lamentar cosas muy importantes en esta crisis, en esta pandemia, y trasladar pues nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro pésame a sus familias. También han fallecido pues muchos empleados de empresas, muchas personas que estaban dando la cara en las sucursales, en los hospitales, en guardias de tráfico, policía, guardia civil. Bueno, tenemos que estar orgullosos de nuestra sociedad, pero es verdad que ha sido muy inesperada. Ha habido una quiebra de derechos fundamentales. No estábamos acostumbrados a tener prohibida la libertad de ambulatoria. Yo soy abogado del Estado por profesión y la verdad es que digo, bueno, esto ha sido algo, nos ha puesto a real stress test, como decimos en la banca, pues temas tan importantes como los derechos fundamentales, la libertad de ambulatoria, si puedo viajar, si puedo salir, me tendré que vacunar, tengo que someterme a las pruebas del radar COVID, etcétera, a los test. Yo creo que ha sido un momento también pues muy importante, porque gracias a Dios pues tenemos unas fortalezas institucionales y legales que nos ha permitido en España en particular pues ir superando todos estos problemas. ¿Qué duda cabe? Ya voy acabando esta contestación inicial, José Luis, que la digitalización se ha acelerado. Dicen que en 8 meses, 9 meses, desde marzo, que fue la declaración del estado de alarma, pues hemos acelerado como 10 años la digitalización del mundo y de España en particular. Y eso, qué duda cabe, pues que también es bueno. Es bueno que todos nos acostumbremos a trabajar más digital, seas más resiliente si eres digital, disminuyes menos los ingresos, te sientes más conectado también a los demás. Y esto lo hemos experimentado todos, profesional, personal, familiarmente, sobre todo durante los meses duros del confinamiento. Ha habido, como todo, pues países que lo han pasado peor, sectores que lo han pasado peor, otros mejor. Cuando ves las cifras de caída del GDP, del Producto Interior Bruto, es que al final China acabó en positivo. Después de haber, digamos, el origen de la pandemia con el virus chino fue en China.
pero al final acabó en positivo. Y qué bien que tire de la economía económica y socialmente de Latinoamérica, de Brasil, y tenemos algún aspecto más positivo, pero qué duda cabe que hay países y sectores que les ha ido peor porque estaban más expuestos a lo que significa esta crisis. En España hoy hemos tenido los datos del paro y lo vemos. El golpe fundamental es en la hostelería, tanto en la disminución de ingresos de más del 50-60%, como en el aumento del paro de una manera enorme en el sector de la hostelería y la restauración. Por lo tanto, hay sectores, países que resultan más o menos afectados y lo importante es ver cómo reaccionamos, cómo hemos podido reaccionar. Y así a bote pronto, José Luis, para esta primera contestación, muy bien, diría muchas gracias. Que las empresas hemos podido reaccionar lo mejor que hemos podido y mantener la continuidad de todos nuestros negocios. Esto sería mi perdona que me he alargado un poco, que me dijiste ayer que eran 20 segundos, me dijiste como contestación, que creo que me he pasado por 10, pero me dijiste algo así como que 15 lo más segundos breve o 20, procuraré ajustarme. Señor Zendoya, a diferencia de la crisis anterior, la Unión Europea está actuando con contundencia, por ejemplo, ante la emergencia sanitaria, y en este sentido resuenan todavía las palabras de la presidenta del Banco Santander, doña Ana Patricia Botín, en el último foro de Davos. La vacunación, dijo, es sin duda la mejor política económica. Y por otro lado, el plan de reconstrucción y resiliencia, Next Generation, será esencial para encarar la reconstrucción. ¿Cuál es su punto de vista acerca de cómo deberían usarse por España los fondos y las ayudas que ya está recibiendo de la Unión Europea en una oportunidad irrepetible? Y en concreto, ¿qué papel jugarán las entidades financieras, en particular el Santander, en la canalización de los fondos europeos hacia los proyectos empresariales que se beneficien del programa Next Generation? Bueno, seguramente un porcentaje alto de los que estén escuchando, y agradezco mucho a todos los asistentes que tengan la diferencia de escuchar, pues tengan más de 20 años. Entonces, posiblemente todos nos acordaremos de la pasada crisis, de la crisis de 2008, 2009, 2010. Estoy viendo por pantalla pues a varios directivos de empresas que vivimos muy intensamente esa crisis tan dura, que con el paro tan alto, en España llegó al 27%, con una crisis económica enorme, con un riesgo de desintegración del euro. Todos recordamos a Mario Draghi, ahora que ha sido nombrado pues en esta nueva responsabilidad pública, cuando dijo lo de que el Banco Central Europeo y Europa hará whatever it takes para salvar el euro y salvar Europa. Bueno, yo creo que ha sido totalmente distinto. Esta crisis, Europa no ha mostrado esa falta de solidaridad, aunque sea aparente, que fue muy, muy mala, la verdad. Creo que todos recordamos cómo los países del norte atacaban a Grecia y a los países del sur y decíamos que estábamos actuando mal, que nos merecíamos lo que nos estaba pasando y exigiendo. Bueno, yo creo que Europa aprendió de los problemas que tuvo en gestionar esa crisis. Otras cosas las hizo bien. Pero esta vez Europa, y aquí hay que reconocer que el gobierno español ha jugado un papel pues importante, porque todos nos acordamos del paper del Jueves Santo, cuando se presentó movido por España y en la Comisión Europea, en el Eurogrupo, un papel con la propuesta de un fondo europeo con presupuesto europeo para mostrar la solidaridad con los países que, sin tener ninguna culpa, estábamos sufriendo más las consecuencias de la pandemia, como son los países que estamos teniendo un aumento mayor del paro, fruto de que tenemos sectores más afectados, como es el turismo, la restauración, etcétera. Y esto ha sido importante. Por lo tanto, no hubo esa solidaridad en la crisis del 2008 de manera aparente. Ahora está habiendo una solidaridad clara. Se está cuidando muy bien que Europa pues también realice una gestión. No es cierto que Europa no tenga funciones en salud.
Pues cuando hay problemas, todo el mundo parece que yo no quiero tener competencia, yo no quiero tener competencia. Europa tiene funciones de salud pública. Igual, y por eso es bueno que el gobierno español las ejercite, tiene funciones en materia de sanidad, según el 149 de la Constitución, funciones de bases y coordinación de la sanidad interior, aparte de la función en sanidad exterior, pero también los ayuntamientos y de manera central las comunidades autónomas. Esta vez creo que se ha funcionado mejor. Estamos viendo imágenes del Consejo Europeo y Europa ha dado una buena respuesta, ha dado una respuesta coordinada, sobre todo en el ámbito fiscal y monetario. En el ámbito fiscal y monetario. Y hablaremos ahora del sanitario. En el ámbito fiscal, compras de deuda, apoyo por parte del Banco Central Europeo, medidas de mitigación regulatoria. Se trataba de hacer esta travesía en el desierto rápida, que iba a ser la pandemia, con una caída fuerte de la economía, un aumento posible de la mora y un rebote o recuperación posterior, pues que se hiciera de la mejor manera posible. Y eso se ha hecho por parte de los gobiernos europeos, por parte de la EBA, por parte de la Comisión Europea, por parte del Banco Central Europeo, por parte del gobierno español, con los ERTES, con los ICO, etcétera. Y sobre todo con el fondo de 750.000 millones. Hay que ser claro, esto marca un antes y un después. Señor Cendoya. Cuando se escriban dentro de poco todos los manuales. Perdón, José Luis, perdón. Le preguntaba cómo creen en el Banco Santander que las empresas españolas deberían modernizarse para responder a los nuevos desafíos, por ejemplo, a través de su transformación digital. Ustedes suelen decir que en estos momentos, más que nunca, España necesita empresas con alma, con proyecto de país. Pues sí. Hiciste muy bien, José Luis, en interrumpirme porque estaba con el Fondo Europeo. 750.000 ha sido un super notición, 750.000 millones. Volveremos. Además, con presupuesto que lo va a pedir la Comisión, con lo cual eso es muy bueno. A España pues nos corresponden aproximadamente 140.000. Entonces, dentro de este proceso, pues qué duda cabe que los fondos europeos nos van a ayudar a transformar nuestra economía. Supone que tenemos que olvidarnos de la economía española, que es fuerte y potente, como es el turismo, como es la restauración, como es la construcción. No, lo que tenemos que hacer es modernizarnos y aprovechar este impulso para transformarnos, para hacer la economía más digital, más sostenible, más resiliente. El tema digital es un ejemplo. Solo hay un 10% de las pymes españolas que vendan digitalmente, solo un 10%. Cuando vender digitalmente y ser digitales en la gestión es un 30% más de resistencia. Te han bajado menos de la mitad los ingresos comparado con las empresas que no se digitalizan. Por lo tanto, qué bueno es que haya un plan, como dijo el gobierno, que pueda afectar a 1.300.000 pymes para que se pueda ayudar a digitalizar con una subvención de 3.500 euros, que los bancos podamos colaborar, que por cada euro público pues pueda haber dos o tres del ámbito privado y que ayudamos a la transformación digital sostenible de la economía. Por lo tanto, son buenas noticias y los bancos, qué duda cabe, que podemos ayudar a hacer esta transformación. Participa con nosotros en este evento telemático de Nueva Economía Forum don Enrique Medina Malo, responsable de políticas públicas del Grupo Telefónica. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Adelante. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias y como has señalado, la digitalización es fundamental, pero también es fundamental la forma en que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, han jugado los bancos y las instituciones financieras para canalizar los fondos que han servido a muchas empresas y a la sociedad para mantenerse a flote e incluso para crecer. No obstante, estamos viendo en términos de digitalización la aparición de nuevos problemas. Por un lado, para las empresas más pequeñas, las pequeñas y medianas empresas, la dificultad de competir con las grandes plataformas. Yo creo que eso lo hemos visto muy claro en cuanto a la aceleración con que muchas empresas han intentado su digitalización y las dificultades que han encontrado a la hora de pelear con las grandes plataformas. Y eso plantea un problema de derecho de la competencia en términos, yo creo que incluso de conductas abusivas. En segundo lugar, para las grandes empresas, creo que es importante señalar pues lo que llamamos el level playing field, ¿no? La diferencia de reglas de juego que hemos tenido, llamémoslo las empresas o los servicios o las industrias tradicionales, incluidos
los servicios financieros, que tenemos, estamos sujetos a una regulación más bien abundante y comparada con la regulación que sufren o que no sufren, mejor dicho, las grandes plataformas digitales. Y, por ejemplo, en el ámbito financiero, a mí me llama mucho la atención esta obligatoriedad que tenéis las instituciones financieras de ceder vuestros datos de manera casi indiscriminada con objeto de fomentar la creación de un sector fintech en el que entren las pequeñas, pero que está beneficiando mucho a las grandes, y que yo creo que eso es esencial. La Comisión Europea, de la que estábamos hablando, está tomando medidas a través de las últimas propuestas de una Digital Services Act y de una Digital Markets Act que va a abordar todo esto. Y, Juan Manuel, me gustaría saber un poco tu opinión y, desde el sector financiero, cómo veis esta iniciativa de la Comisión Europea. Bueno, Enrique, la verdad es que es una reflexión súper importante, y la verdad es que la suscribo. En primer lugar, empezando por lo que has dicho. Primero, las empresas hemos actuado juntas. Yo, en mi vida, y llevo 20 años, bueno, en mi vida tampoco, pero bueno, llevo 20 años en el Banco Santander, nunca había visto este grado de colaboración entre las empresas. Cómo hemos colaborado Telefónica, BBVA, Inditex, Iberdrola, Repsol, con tema de capacidad logística, traer material en el momento del COVID. Creo que ha sido un antes y un después. Y Telefónica habéis jugado un papel súper importante, la verdad, y nos habéis ayudado mucho. Y eso es importante porque también lo reconoce el barómetro de Edelman, que dice que es la primera vez en la historia que las empresas tenemos mejor valoración que gobiernos, ONGs, perdonad los medios de comunicación, también medios de comunicación. O sea, que el sector empresarial se le ve como fiable y también competente, que es importante. Pero bueno, eso lo dejo para otro momento, para otra intervención. Tu comentario me parece súper relevante. ¿Cómo conseguimos digitalizarnos teniendo las mismas reglas y evitando problemas de competencia, que es lo que estás reseñando de una manera clara? Pues yo creo que al final se trata de establecer espacios abiertos, que no haya ecosistemas cerrados, que las grandes plataformas, que son los gatekeepers, que te lo sabes tú mucho mejor que yo, por tu trabajo y tu función en Telefónica, en la Comisión Europea, pues que sean abiertas, como se nos obliga, por ejemplo, a los bancos a compartir los datos con los demás, y como lo que habéis hecho Telefónica, pues compartiendo redes, inversiones, para fomentar la competencia. ¿Qué hubiera sido en España sin el esfuerzo inversor durante décadas que ha hecho Telefónica? Y del que ahora, por mor de la competencia, lo cual está fenomenal, nos estamos beneficiando todos los españoles. Pues esto también tendría que aplicar a las grandes plataformas globales, que son prácticamente las dueñas de los datos, que es el nuevo petróleo del comercio electrónico y de la economía, de una manera casi absoluta, para que tuvieran una reciprocidad y que hubiera libre competencia, libre acceso, derechos digitales, que también lo habéis propugnado desde Telefónica y el presidente José María Álvarez Pallete, creo que ha sido muy vocal en esto y me parece muy bien, un nuevo pacto digital, contrato, derechos digitales, etcétera, para que al final estemos todos en igualdad de condiciones y haya competencia con los medios de comunicación. Pero ¿cómo puede ser que aún no haya un sistema claro para que los medios de comunicación reciban la justa compensación por las noticias que ellos crean y que publican las grandes plataformas digitales? Pero esto, ¿dónde estamos? Entonces, yo es que lo veía preparando esta intervención y digo, es que no me lo puedo creer, Manolo. Yo pensaría que estoy en el año 80, en el 79, pero estamos en el año 2020-21 ya, y aún no está resuelto. Por lo tanto, yo creo que queda mucho por andar. Creo que la Comisión Europea, con las dos normas que estamos hablando, se lo está tomando muy en serio y afecta pues a la competencia, a la prestación de servicios, también a la responsabilidad. ¿Cómo puede ser que si tú y yo nos viéramos por la calle y yo te insultara a ti, pues yo tengo una responsabilidad civil y posiblemente penal, depende de lo que te dijera, y de repente si lo digo en Twitter, pues no pase nada, y si lo digo sin aparecer con mi nombre, pues tampoco pase nada? Yo creo que cada vez hay un consenso mayor, que tiene que haber unas mismas reglas, como apuntaba Sule del playing field. Pero bueno, en Telefónica sois optimistas con esto, porque nosotros somos muy pro Telefónica, sois optimistas con que la Comisión Europea y a nivel impuestos también la OCDE se van a atrever a tomar estas medidas, como digo, por preguntarte a ti, que tú sabes mucho también. Yo con la venia del moderador solo te digo que no es, vamos a ver, nos gusta que estos temas se aborden.
Y hubiera sido preferible que no hubiéramos llegado aquí. Sinceramente, creo que un alivio de la regulación a las llamadas industrias tradicionales, para que pudiéramos competir con un terreno de juego más equilibrado sin tener que jugar cuesta arriba, que resulta profundamente complicado, hubiera sido más fácil y más beneficioso para todos. La opción B era esta: regular a los que han llegado a posiciones de dominio, entre otras cosas, gracias a esta ausencia de regulación y a esta ausencia de control por parte de los poderes públicos. Ahora la situación va a ser complicada, el proceso va a ser muy largo, y eso es lo malo, ¿no? Iniciativas legislativas... Mójate un poco, Enrique, mójate no, un poco. No, por eso, estas iniciativas legislativas que tenemos van a estar en marcha dentro de, realmente, como mínimo dentro de 2 años. Claro, no, pero eso es si mucho tiempo, ¿no? Porque exacto, llevamos sí. Nosotros para un tema de deducción de capital que se nos reconozca el valor del software hemos tardado 10 años. Y es que el mundo moderno no da para... Exactamente, la regulación da pocas alegrías y cuando las da ya casi nadie se acuerda porque ha pasado tanto tiempo que en fin, por eso te digo que la opción A hubiera sido mejor, que no hubiéramos estado sujetos a tanta regulación y hubiéramos podido competir en una mayor igualdad de condiciones con las grandes plataformas digitales. A lo mejor nos hubiera lucido un poco más. Muchas gracias, Enrique Medina. Uno de los pilares a los que se dedica este observatorio de Net Tendencias es el de la transición hacia una economía verde y sostenible. Para hablar de ello, tenemos a otro de los invitados del señor Zendoya a este encuentro telemático, don Gonzalo Sáenz de Miera, responsable de cambio climático de Iberdrola. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Conecte la cámara, por favor. Gracias. Y muchas gracias por invitarme. Nosotros lo que estamos viendo es que las principales economías del mundo se están marcando el objetivo de ser climáticamente neutras a mitad de siglo, incluyendo Estados Unidos. Y estamos viendo que esto no es solo un objetivo ambiental, que lo es también el cambio climático, sino que es también una estrategia de crecimiento económico. Porque gracias a la espectacular reducción de costes de las renovables, de las baterías, las energías limpias son hoy más baratas que las fósiles. Y la descarbonización que hace años, o la descarbonización casi completa del modelo energético que hace años se veía como muy compleja y muy costosa, hoy la vemos como posible y que puede llevar a una economía más competitiva, con una energía más barata. Y esto es un gran cambio, Manolo, sobre lo que hablabas de la última crisis, porque antes apostar por lo verde suponía sacrificio de competitividad. También se habló de los fondos de recuperación, y a nosotros nos parece muy, muy importante que estos fondos, que son los mayores de la historia, estén apostando por la descarbonización como principal criterio. ¿Y por qué? Porque es la única manera de garantizar que las inversiones que se hagan no solo generen empleo y economía ya, que es lo que se busca, sino que además sean sostenibles a medio plazo y que la economía no decaiga cuando desaparezcan las ayudas. Yo creo que esto es otra lección que tenemos que no olvidar respecto a la última crisis. Y por último, de cara a un banco como vosotros, yo creo que es muy importante que os habéis marcado objetivos ambiciosos desde el punto de vista ambiental, pero no solo de vuestras operaciones, sino también de la cartera de vuestros clientes. Y esto es muy importante porque ya que solo las inversiones que sean compatibles con la descarbonización a mediados de siglo serán sostenibles económicamente y no generarán activos varados. No sé, Manolo, si me podías dar algún comentario sobre estas cuestiones. Bueno, oye, primero encantado de conocerte, que eres invitado, pero no te conocía, o sea que... y la verdad es que Iberdrola sois un ejemplo. Y creo que el reconocimiento en bolsa, los resultados que lleváis y el liderazgo en las energías renovables, pues sois un ejemplo a seguir. Y cómo habéis ascendido en el peldaño del IBEX es algo que os felicito y me alegro mucho y los resultados fueron muy buenos. Bueno, yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga en un tema súper importante, cómo avanzar hacia una economía bajo en carbono. ¿Y cómo se avanza hacia esa descarbonización o esa economía baja en carbono?
pues al final yo creo que es marcándose objetivos, que haya colaboración público-privada, que empezamos con los grandes acuerdos internacionales, todos nos acordamos, Kioto, París, va a ser Glasgow, y una concertación público-privada. Y en ese marco yo creo que es donde tenemos que actuar, que haya una colaboración para avanzar en una misma dirección con la idea de reducir, pues que no pasemos de los 2 grados de la época preindustrial y con el 1,5 como meta volante, con el 2030 que se ha establecido y con la parte final del 2050. Nosotros lo anunciamos el otro día y la verdad es que ha sido un paso valiente, porque no es que anunciemos que vamos a ser neutros en emisiones en nuestras propias operaciones, oficinas, servicios centrales, etcétera, proveedores. No, estamos hablando de la cartera de nuestros clientes, de los 900.000 millones de créditos que tenemos y con todo tipo de variedad y tipología. Por lo tanto, va a ser un proceso como en común con nuestros clientes de cooperación en el marco de la regulación de los países. Y yo soy optimista en que lo hagamos de una manera gradual. Y la verdad es que este año ha sido un punto y aparte. Nunca habíamos notado, como el año 2020, la importancia de lo sostenible. El otro día publicaba una cátedra del IES de Buen Gobierno Cooperativo, que ha sido la primera vez que ya los 4 grandes inversores mundiales, empezando por BlackRock, ya están mirando, y además está con modelos econométricos y muy constatable empíricamente, cómo invierten más o desinvierten en las empresas según o no su compromiso con el tema medioambiental, el tema sostenible, que no solo es el tema de una economía baja en carbono, sino también es el uso del agua, el uso de papel, cómo ayudas a los clientes. Yo hoy salía, por ejemplo, en Expansión, que también creo que está bien la noticia, ya que va a haber un especial ratio o ratio de porcentaje de inversión renovable sobre el total de tus activos y que nos lo exigen regulatoriamente a unos términos de capital a partir de 2022. Por lo tanto, yo creo que en conjunto se está haciendo bien. Aquí la Unión Europea lo está liderando. No lo ha liderado tanto en el ámbito del COVID. Es una pena que Europa pues no fuera líder como lo fue Estados Unidos en la pasada crisis con todo el G20, Financial Stability Board. Aquí en el ámbito sanitario pues no ha habido un líder mundial porque Estados Unidos estaba más ausente. Europa pues es más complejo de gestionar y a China aún no tiene, digamos, la autoridad necesaria para liderar procesos mundiales. Pero en cambio en el tema medioambiental yo sí que veo que está marcando un tono claro y un liderazgo. Después es dificilísimo cómo vamos a abordar el tema del carbón en Polonia o el tema de la Amazonía y el Amazonas en Brasil. Nosotros procuramos ir de la mano de los gobiernos, de los bancos privados, solo comprar carne a aquellos que tengan un certificado correspondiente, etcétera. Pero bueno, todo planteará desafíos. Pero yo soy optimista, creo que se está haciendo bien. Por primera vez los inversores están dando cuenta. Nosotros hemos hecho 2 operaciones este mes, una con Renault, con Plug Power y otra que hicimos hace unos días, que aún no es pública, donde realmente se nota que hay una hambre y un apetito del inversor de apostar por lo sostenible, porque como apuntas tú muy bien, va a haber también grandes oportunidades de negocio. E Iberdrola, sois el mejor ejemplo. Oportunidades de negocio de energía eólica en el océano, de encontrar soluciones innovadoras para eliminar la huella del carbón y avanzar hacia la descarbonización. Y en Iberdrola estáis muy contentos, ¿no? ¿Os puede permitir eso, mantener un poco la modestia y la prudencia o estáis que os salís de ilusión? No, nosotros lo que vemos, nos hemos marcado unos objetivos también muy ambiciosos. Queremos ser climáticamente neutros en 2050 en el mundo y en 2030 en la Unión Europea. Lo que vemos es que realmente cada vez hay una mayor firmeza de las políticas climáticas. Por supuesto en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, también en China, también en América Latina. Y eso lo que nos ha hecho, como no lo es, acelerar nuestro plan de inversiones. Pero también es por convicción, ¿no? Aparte de que nos lo impongan, yo creo que las empresas... Es por convicción y por coste. Ese es el gran cambio. O sea, ya las renovables son competitivas. Eso es lo que ha cambiado.
y las renovables son competitivas, el vehículo eléctrico va a ser plenamente competitivo en 5 años, plenamente competitivo en coste de compra. Y eso va a hacer que no solo se descarbonice lo que es el sector energético es el 25% del consumo de energía final, sino aquí la clave es que la electricidad ahora va a poder suministrar energía al mismo tiempo limpia y barata. Y eso lo que te permite es descarbonizar el conjunto de la economía, y ahí entra otro elemento que es el hidrógeno verde, que es un principal componente a la electrificación. Pero nosotros lo que nos hemos marcado ahora es, hemos visto estas nuevas políticas, estamos viendo la revolución tecnológica y hemos aprobado hace 2 meses un plan inversor de 75.000 millones de euros en los próximos 5 años, centrado en energías renovables y redes eléctricas. Gonzalo, solo una pregunta y ya te agradezco muchísimo que te brindes. ¿Hay alguna queja de muchos empresarios españoles que la energía es más cara y nos hace ser menos competitivos? Se miran a veces empresarios, me estoy acordando de una empresa que vi hace poco, Formaspac en Santander, o Gioconda, la variedad Romeral en Canarias, que tienen un uso muy intensivo de energía, y a veces se quejan de que así como el factor persona somos muy competitivos con el norte de Europa, con Dinamarca, Francia, Alemania, a veces en el tema energético pues la factura es más alta. ¿Eso tú crees que con lo que estás diciendo se va a aplanar? ¿Es cierto? A veces son porque te estoy trasladando cosas de hace unos días. Fíjate, estás hablando de factura energética, pero yo creo que te refieres a la factura eléctrica. Muy buen punto, sí. Ahí ya sabes que el problema de la factura es que históricamente se han tendido a meter elementos de impuestos y de coste que no tiene que ver con el suministro eléctrico. Si no estuviera todo eso, la electricidad sería mucho más barata. Pero el gran cambio, Manolo, es que vamos a ir a un sistema, como las renovables ya son más económicas en el 95% del planeta, la forma más económica, más barata de generar electricidad es con energías renovables. Por tanto, vamos a ir a un sistema que el óptimo económico te lleva a que en 2030 tengamos un 85% de renovables. Va a reducirse el coste, pero lo que vamos a tener es que, dado que nosotros tenemos más recursos naturales que en el norte de Europa, porque tenemos más radiación solar, vamos a tener una ventaja competitiva porque la electricidad va a tener un coste menor en el sur de Europa que en el norte de Europa. Y, por tanto, todas estas industrias van a ganar competitividad. Muy bien, muy claro. Te agradezco muchísimo la contestación. Seguimos hablando en Net Tendencias con el vicepresidente de Santander España, don Juan Manuel Zendoya, y si les parece volveremos al papel del sector financiero en estos tiempos de COVID-19 y en el proceso de reconstrucción. A ello se va a referir doña María Bascal, directora de Políticas Públicas de la Asociación Española de Banca. Buenas tardes, María. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría referirme un poco a esa contribución que ha hecho el mundo empresarial a esta situación tan extraordinaria y, en particular, al sector financiero. La banca está siendo parte de la solución y ha sido un servicio esencial durante todos los distintos confinamientos. Creo que el sector ha adoptado muchas medidas de apoyo a clientes y a proveedores, pues desde el adelanto del pago de pensiones o subsidios de desempleo, moratorias hipotecarias y de consumos. Ha sido un apoyo clave en la ejecución y el buen término de los esquemas de avales públicos y, en general, en financiar pues la recuperación. Mencionabas, Manolo, la gran oportunidad que supone en términos de transformación y modernización para la economía española de los fondos europeos. A mí me gustaría preguntarte qué papel crees que pueden desempeñar los bancos en los fondos. Muchas gracias, María. La verdad es que esta pregunta pues la sabes tú muy bien, porque además tu gran experiencia en el BBVA también, y ahora como responsable y directora de Public Policy de la AEB, pues te conoces muy bien el papel de la banca. Yo creo que, en general, como apuntas, estamos saliendo reforzados los bancos dentro de la dificultad, que al final los bancos pues que estamos cerca de los clientes y estamos preocupados por la situación de nuestro país y en todos los países donde operamos. En México, en Chile, en Brasil, pues ha sido año, meses difíciles, está siendo un año muy complicado. Y en general, pues sentimos mucho pues la dureza de la falta de ingresos,
de los ERTEs, de las dificultades, lo hemos visto en Brasil. Es verdad que el gobierno brasileño apoyó, pues con el programa, lo extendió el programa de bolsa mensual, o en Inglaterra con los préstamos bounce back, que han sido buenas medidas, o en Estados Unidos, o en Alemania con un porcentaje de la facturación. Pero en general hemos visto mucha dureza para los clientes, y tú que tienes tiempo en banca, pues sabes que es duro, porque nos sentimos todos los empleados pues muy cerca de los clientes, de las personas que han perdido el empleo, las personas que se han acogido a un ERTE, que es una solución, bueno, pues que vale para salvar el paso, pues la empresa se ahorra las cotizaciones sociales casi totalmente, el trabajador pues recibe una prestación que la paga el Estado, pero al final, bueno, lo que queremos todos es volver a la normalidad y superar esta época que no se ha podido pagar. Nosotros hemos llegado a tener un 15% de la cartera moratoria, que no estaban pagando los créditos. Lo hemos gestionado y la verdad es que ya prácticamente el 85% ha vencido, solo falta España y Portugal, y además tenemos un ratio de pago muy alto, de vuelta a la normalidad, y solo un 2% en lo que sería un poco algo preocupante o más dudoso, el stage 3 que llamamos en banca. Y también hemos tenido pues muchas moratorias, muchos préstamos ICO, pues ha habido 120 y tantos mil millones. Pero creo que los bancos, ¿qué ofrecemos los bancos? Y lo hemos visto con los ICOs. Hacía falta dar ayudas. España no es el país con mayor fortaleza fiscal, pero sí que ha sido el que mejor lo ha ejecutado. Esto, los análisis del Bruegel Institute, está muy bien. O sea, hemos sido el que más rápidamente hemos canalizado las ayudas. Y esto ha sido mérito del Ministerio de Economía, del ICO y del acuerdo con las entidades financieras. ¿Cómo puedes llegar a un millón de pymes, a 900.000 pymes que habremos llegado con los préstamos ICO, al final 100.000 que ponía el Estado y 25.000 que hemos puesto en las entidades financieras? Pues aprovechando la capilaridad, la red de oficinas, que todas las miles de oficinas, nuestro conocimiento de los clientes, la capacidad de distribución, pero también de trato, de conocimiento de los riesgos, saber a quién le puedes dar el crédito, cómo tienes que ayudarlo, cómo tienes que hacerlo, cuál es su situación, porque estábamos jugando con el dinero, entonces canalizábamos el dinero público. Estamos jugando con el dinero de todos los españoles, por lo tanto éramos los más interesados en darlos a las entidades y a las empresas que cumplieran los requisitos. Y esto ha sido que el procedimiento fuera digital. Me parece que los préstamos ICO los cogemos con un papel, firmar el formulario de toda la vida. No, nada. Era todo end-to-end digital. O sea, desde el principio hasta el final era digital. Y atendíamos pues 6.000 solicitudes diarias nosotros, y al final hemos llegado a las cifras que hemos llegado con un 27% de cuota, y lo mismo el BBVA, la Caixa, etcétera. O sea, yo creo que hemos dado, entonces, esa capilaridad, conocimiento del cliente, capacidad de distribución, análisis informático, nos puede valer mucho como proxy para los fondos europeos. ¿Cómo vas a llegar a digitalizar a las pymes? Pues utiliza al sector financiero, y es lo que hemos ofrecido todos los bancos, la Caixa, BBVA, nosotros, Ibercaja, etcétera, poder llegar a nuestros clientes de la mano. Llegamos bien, llegamos más rápido, llegamos digitalmente, lo hacemos de manera automática. Podemos encontrar que por cada euro público haya 3 euros privados, y estamos viendo naves. Esta, por ejemplo, al final requiere mucha energía, requiere mucha ayuda, seguramente pues haya disminuido un 50% los ingresos esta empresa que estamos viendo en la presentación. Pues al final esto requiere un apoyo del banco a largo plazo, combinar el esfuerzo público-privado. Esto lo ha dicho muy bien la ministra ayer. Ha dicho, hace falta en estos 4 meses de dificultad, porque la verdad es que las vacunas, María, se está notando que están siendo efectivas. Siendo efectivas reales, proveyendo de una protección frente a futura enfermedad, reduciendo la letalidad, la presión hospitalaria, y además cada vez hay más vacunas aprobadas por las distintas agencias. Pues estos 4 meses que nos quedan, porque la crisis se ha alargado más, pues vamos a procurar entre todos, colaboración público-privada, apoyar a los sectores más vulnerables. Y no olvidemos que tú eres economista y técnico comercial, que hay un 70% de la economía española y de las empresas que están en niveles casi pre-COVID o un poquito por encima pre-COVID. 70%. Hay otro 30%, sobre todo hostelería, restauración
y lo que tiene que ver con la movilidad, etcétera, el transporte, que se ha visto afectado entre un 10 y un 40% o 50% en la hostelería. Con lo cual, podemos aprovechar esto para transformar la economía. Y yo creo que los bancos, pues lo podremos hacer. Y yo tenía una pregunta, María, aprovechando la amabilidad. Nosotros vemos que la crisis tiene un final y se ve con la vacuna. Después tendremos otras que se va a estudiar en el G20 ahora, qué otras pandemias habrá. Pero esta crisis va a tener un final. O sea, va a haber un momento que va a acabar. Entonces, yo te preguntaría, ¿crees que se va a utilizar esta capacidad de los bancos a nivel mundial, en particular en España, para poner toda a disposición de los clientes y salvar estos últimos 5 o 6 meses? ¿Cómo lo veis desde la AEB, que mantenéis ese trato a nivel nacional e internacional? Hombre, bueno, sin duda, la disposición y la capacidad de la banca a ayudar y a preservar el tejido productivo es total y además, bueno, pues está mucho mejor preparado que en la crisis anterior, ¿no? Porque los niveles de capital y de liquidez, pues las entidades son mucho más resistentes. Sin duda también pensamos que podemos jugar un papel muy importante, como decías, ¿no? Por el conocimiento profundo de los clientes, por las capacidades de gestión de riesgos, también en ayudar a que ese Plan Nacional de Recuperación pues sea también un vector de transformación y de aumento del crecimiento potencial, ¿no? Por tanto, bueno, pues respuestas ideas. Como, muy bien, María, muchísimas gracias. Como decía María, en esta crisis la banca no ha sido parte del problema, sino parte activa de la solución, contribuyendo a sostener el tejido empresarial en momentos extraordinariamente difíciles. Pero ahora se quiere, por parte de algunos, dar un paso más, obligando a la banca a participar en la reestructuración de la deuda empresarial mediante la condonación obligatoria de una parte de la deuda contraída por las empresas. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, en una nota que nos ha remitido, señala que esto constituiría una intromisión muy perjudicial en el funcionamiento de los bancos y sentaría un precedente muy malo. Dice el señor Ureta que cree que hay sistemas mejores para que la banca pueda contribuir a la necesaria reestructuración de la deuda. Y le pregunta, señor Zendoya, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo creo que Juan Carlos Ureta es una autoridad en este campo. Entonces yo, ante autoridades tan relevantes, pues poco tengo que añadir. Pero bueno, yo creo que la ministra de Economía ayer pues nos da unas pautas de cómo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, apoyar a aquellos sectores más afectados por la crisis, o sea, aquellos que han tenido que cerrar durante más tiempo y que han sido más afectados por la pandemia, requieren más ayuda. Que sean viables. Que hay muchas fórmulas. Apoyando con ayudas directas, con capital, aportando dinero y después solo que nos devuelvan si hay beneficios, fomentando que se aumente capital y dando después una compensación en forma de activo fiscal. Yo creo que el presidente de Renta 4 pues apunta a un poco lo que también apunta la ministra, que al final lo importante es sacar adelante las empresas viables. Y se puede discutir la fórmula concreta y todos estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero al final lo importante es actuar, que no haya ni una empresa viable que por cuatro meses que nos quedan, 5 meses que nos quedan hasta que haya el despliegue de la vacunación tal y como está previsto en España y en la Unión Europea, pues que pueda quebrar. Yo creo que está la determinación clara del gobierno, la colaboración total de las entidades financieras y el criterio, como dice el presidente de Renta 4, de todo el sector empresarial de arrimar el hombro. Por lo tanto, yo creo que estamos un poco todos en esa misma línea y me parece muy oportuna su reflexión. Pero lo importante es que no haya ninguna empresa viable, que aparte que es que estamos hablando siempre solo de los problemas, pero ¿cuántos sectores tenemos tan buenos en España que pueden ser tractores de futuro? Y nadie habla de ellos. Y Juan Carlos Ureta lo sabe muy bien. ¿Cuántos sectores en el mundo de los fertilizantes, en el mundo de la logística, en el mundo de la máquina herramienta, que tenemos muchísimo, en el mundo de la salud, en el mundo sanitario, que tenemos mucha capacidad para crecer
y crear empleo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar para no solo que no haya ninguna empresa viable que se quede atrás, como se suele decir ahora, sino también apostar por los polos de desarrollo, que los hay en España, donde somos muy competitivos y donde podemos marcar la diferencia, crear empleo y ser más competitivos en el futuro. Señor Zendoya, el Consejo del Banco Santander ha alcanzado ya el 40% de mujeres en el Consejo de Administración y ha impulsado además un estándar mínimo mundial para el permiso parental en todos los mercados donde están presentes. ¿Qué otras iniciativas destacaría dentro de sus políticas de diversidad e inclusión? Bueno, la verdad es que Ana Botín, desde que llegó a la presidencia, pues digamos también, pues ha marcado un estilo y un tono y unos objetivos muy ambiciosos. Cuando hace 5 años, pues puso unos objetivos prácticamente 40-60, nosotros lo que hemos marcado es la paridad, que es entre el 40 y el 60 de mujeres, pues realmente al principio decíamos, ¿lo vamos a conseguir o no? Y aquí vemos el Consejo ahora, que además quitando el de la derecha abajo, que es Jaime, que es el secretario del Consejo, pero que no es consejero, tenemos una tercera parte. O sea, qué bien y qué suerte hemos podido incorporar. Ayer yo estuve en el curso de inducción de los consejeros con la nueva consejera mexicana, y cuánto te aporta la diversidad, qué bien está que en el Consejo del Banco tengamos representantes de todos los países donde estamos, de los principales mercados, mexicano, portugués, Estados Unidos, inglés. Bueno, pues al final, pues es muy bueno. Yo creo que todas las empresas españolas, María Abascal es un buen ejemplo de ello, en el BBVA, porque tuvo un liderazgo empresarial importante, en Telefónica también, véase pues las consejeras, la responsable de España, etcétera, todo. Yo creo que al final hay un movimiento de las empresas en pos de la diversidad y de pues que si hay un 51%, 52% de mujeres profesionales en el banco, que al final pues que en el ámbito del consejo que no se quedaran en el 15, parece como muy lógico, ¿no? No estamos diciendo algo de que requiera una gran análisis y miles de escuelas de negocio ayudándonos. Lo normal será pues que tratemos de ayudar también a las mujeres para que puedan conciliar la vida personal y familiar, y que pasemos del 20% de directivas, ahora estamos en el 23%. Se avanza poco en estos temas. En 3 años estamos avanzando un 1%, pero bueno, la tendencia es muy positiva. En el Consejo lo mismo, ahora estamos en el 40%. Entonces, al final es un tema de mujeres, pero sobre todo en el banco, y Ana Botín lo dice siempre, es un tema de diversidad de capacidades, también de diversidad de background, de diversidad de skills, de que haya muchos tecnólogos. Estamos contratando a 2.000 tecnólogos en el grupo de formación. Al final, un grupo diverso con un banco con 140 millones de clientes, parece que entenderás mejor a tus clientes si consigues también que haya personas que fomenten el debate, que se dé soluciones diferentes, y el banco es lógico que recoja el ADN de los empleados y de los clientes. Por lo tanto, es uno de los temas que estamos particularmente orgullosos en el banco, pero creo que no solo del banco, es un poco también de la sociedad española en su conjunto. De hecho, la número 2 de José Luis Rodríguez también se llama Ana Murillo y es mujer, claro, hombre-mujer, o sea, es lo normal. También hay que diversidad en todos los órdenes. Yo creo que eso es lo normal. Alicia Santos, por el chat de Teams, le pregunta si cree que será realidad alguna vez la tan anunciada pero nunca concluida Unión Bancaria Europea. Jorge López le pregunta, tras la fusión entre Caixa y Bankia, ¿qué otras operaciones de concentración en España y en la Unión Europea considera usted posibles y en cuáles estaría interesado el Grupo Santander en participar? Bueno, yo creo que en la Unión Bancaria hemos dado pasos importantes. Antes hemos hablado de la pasada crisis. Una de las consecuencias de la pasada crisis fue un nuevo orden económico-financiero a nivel internacional más armonizado. Solo empezó el G20, como decía, con el liderazgo de Estados Unidos, que en esta crisis es verdad que hubo menos liderazgo para la resolución del tema sanitario de Estados Unidos. En ese momento lo hubo. Hubo la primera reunión del G20 a nivel de presidentes de gobierno. Estoy remontando a bastantes años ya, como 12 años casi, primero en Estados Unidos, después en Londres, y se creó pues una nueva arquitectura del mundo de la ordenación económico-financiera para que fuera más segura, hubiera más capital, hubiera mejor supervisión y hubiera un mayor control de los riesgos sistémicos. Bien, eso produjo efectos. En Europa fue la unión bancaria y hemos avanzado mucho.
Tenemos una unidad bancaria en materia de supervisión, una unidad bancaria en materia de resolución. Falta una tercera pata, que siempre estamos hablando, y María Abascal pues también lo sabe bien, que ha intervenido, pero muchos de los que de los asistentes pues lo saben también. Pues hombre, al final hace falta también en materia de los fondos, de las garantías de depósitos, que haya esa unión, para que al final pues no haya fragmentación tampoco en el ámbito bancario, y al final que sepa que cualquier persona, cualquier empresa, sepa que más o menos va a haber unas condiciones homogéneas, coherentes con el mercado interior, y que también todos los bancos ofrecemos una misma red de seguridad para que no se beneficien los bancos que están en países más fuertes. Eso, en definitiva, estamos avanzando, pero se ha avanzado muchísimo. En cuanto a la consolidación bancaria, es verdad que hay dificultades, y yo diría que en esta crisis corremos el peligro de que haya más nacionalismo, más localismo, y que se retroceda un poco en los avances hacia una mayor integración europea, que en general es muy positivo. Entonces tenemos que ver cómo acaba, pero al final cada vez hay más normativas en materia de protección del consumidor, en materia de blanqueo de capitales, en materia de requerimientos específicos de liquidez, de participación en cada uno de los países, que al final es más difícil en la práctica realizar una adquisición a nivel transnacional, que incluso te puede llevar a que te aumenten el capital como consecuencia de tu aumento de tamaño. Nosotros, que fuimos pioneros en el año 2004 con la adquisición del AVI National Bank, me acuerdo perfectamente ese verano en agosto de 2004 en Inglaterra, y que nos decían que cómo podía un banco español adquirir un banco inglés, y nos ponían caricaturas pintados de toreros en los medios ingleses, y al final hemos demostrado que en calidad de servicio, en innovación, en resultados, somos uno de los principales bancos europeos con más del 10% de cuota, por ejemplo, en hipotecas. Por lo tanto, yo diría que en consolidación no se han dado tanto los pasos, y que el banco en principio está una consolidación más interna en sacar partido de su enorme presencia en muchos países europeos, como es Portugal, Inglaterra, UK, España, etcétera, donde tenemos cuotas del 10, del 15%. Y eso es nuestro movimiento de One Europe, y avanzar más en comportarnos como un banco con una oferta de valor más común, más simplificada y en beneficio del cliente. El Banco Central Europeo, señor Zendoya, ha prohibido a la banca repartir dividendo, y además cobra a los bancos un medio punto por los depósitos que tienen en el BCE, por no hablar de la intervención total en las políticas de concesión de créditos y en los modelos de gobierno corporativo de las entidades financieras. Amparo Castro Rial, a través del chat de Teams, le pregunta qué margen de decisión les queda a los bancos. ¿No está de facto ya nacionalizada la banca europea? Para nada, no güey, para nada. La verdad es que los bancos tenemos una autonomía muy relevante en cuanto a nuestra estrategia, aproximación al cliente, modelo de negocio, corporate governance, etcétera. O sea, tenemos mucha autonomía en nuestra gestión. Estos clichés que se van haciendo, que al final todos somos iguales y que está todo, eso la verdad es que no es verdad. De hecho, el mercado y los clientes discriminan muy bien los bancos que lo hacen bien y los bancos que, fruto de la competencia, no lo hacen tan bien. De hecho, en España, lo cierto es que teníamos un número de entidades financieras en el año 2007 y hoy tenemos menos de la mitad. ¿Y qué bancos han sido los que han sobrevivido? Pues aquellos que han sido más fuertes, con un modelo de negocio más diversificado, con un mejor cuidado de los riesgos. Por lo tanto, cuidado con las generalizaciones e interpretaciones tan simples, Amparo, que yo entiendo que me las has preguntado con más sentido y que era una pregunta más amplia. Pero los bancos tenemos una amplia libertad en nuestro modelo de negocio. Es verdad que el supervisor, después de la pasada crisis, pues en general hay un modelo que vela más por la solidez del sector, y esto ha sido bueno. En general, los bancos hoy somos más fuertes, más solventes, hay una supervisión más homogénea que en el año 2007. Y yo creo que eso es bueno. Eso es bueno para los contribuyentes, porque no tendrán que hacer intervenciones y resoluciones con cargo al erario público. Ahora los fondos de resolución los dotamos los bancos. Nosotros aportamos más de 250 millones.
Entonces, claro, gracias a ser más fuertes, más solventes, podemos ser más partes de la solución. No solo nos tienen que ayudar, a nosotros, por ejemplo, como Banco del Santander, aportamos 3.000 millones de euros a la resolución de la crisis bancaria, pero estoy mirando a María Mascal en su antiguo gorro, y en el BBVA, comentaba el BBVA que había aportado también 1.600 millones. O sea, no solo fuimos más fuertes, sino que pudimos colaborar a la resolución del problema que se dio, sobre todo con la caída de una parte relevante del sistema de cajas de ahorro. No las más fuertes y las más solventes, como la Caixa, Unicaja o Ibercaja o Acucha, que lo hicieron muy bien. Por lo tanto, es verdad que hay una supervisión mayor, y bueno, el tema de los dividendos, pues en momentos de dificultad también se entiende que el Banco Central Europeo, cuando no se sabe la visibilidad que iba a tener la crisis en el futuro, que tomara una medida de estas características. Realmente nosotros pudimos pagar 0,20 de dividendo con cargo al 2019, y de hecho en el 2020 pudimos pagar 0,10 con script con cargo al 19, y no pudimos pagar más porque ya teníamos esa limitación y pagamos 0,2375 céntimos por acción. Pero ya hemos manifestado que si las restricciones se acaban, que esperemos que se acaben en septiembre, como se ha dicho, vamos a encontrar una banca fuerte, sólida, y que va a, y lo dijo Ana Botín en la presentación de resultados, a dar un payout del 40 y el 50% del resultado ordinario del banco en cash, con cargo al año 2021. Por lo tanto, tenemos, y creo que el mercado también está viendo ya una mejor visibilidad del negocio financiero, de recuperación de las economías, y por lo tanto los bancos, pese a con los tipos de interés, pese a que somos muy eficientes y las comisiones pues hacemos las menos posibles, pese a que estamos en un escenario pues más complicado, con más alta mora, pues que también somos bancos más fuertes, más solventes, somos parte de la recuperación y vamos a poder tener unas expectativas, y lo hemos anunciado y el mercado lo ha visto desde la última presentación de resultados, creo que hemos subido nosotros un 12% en bolsa, pero así el resto de los bancos, una buena perspectiva para los bancos como canalizadores y catalizadores del rebote económico que se va a producir sin duda en Europa una vez que finalice los efectos más dramáticos de la pandemia. Las pymes han sido particularmente afectadas por la crisis. José Romero, director editorial de Net Tendencias, le pregunta, señor Zendoya, ¿qué medidas de apoyo a las pymes han diseñado en el Santander para ayudarles a enfrentarse a este entorno tan complejo? ¿Cómo están siendo recibidos sus programas de microfinanciación para ayudar a generar pequeños negocios en poblaciones con bajos ingresos y con un acceso restringido a los servicios bancarios? También le preguntan por el chat de Teams, ¿cómo cree que deberían llegar a las pymes las ayudas directas prometidas por el gobierno con un importe de 11.000 millones de euros? Pymes es claramente la prioridad. O sea, por lo tanto, el señor Romero tiene toda la razón. Las pymes son el motor de la economía, responsables del 80% del empleo de nuestro país. Hay 3 millones de empresas en España, de ellos, pues, 2.800.000 son pymes, y además hay muchísimas pymes en España, como decía, y es muy importante recalcarlo, pymes muy buenas, muy innovadoras, que crecen, que aumentan, que van teniendo ingresos, que van cogiendo escala para poder también exportar, que no hemos hablado de la exportación, pero es que la economía española es mucho más abierta, con sectores mucho más potentes, y hemos pasado de un 25% del valor del PIB a un 35% de lo que representa la exportación. Por lo tanto, chapó. Chapó por las pymes, gracias a los empresarios, eso es parte fundamental de este país, y me alegro de esta encuesta que he publicado, que es a nivel mundial, que es de Edelman, donde se valora tanto lo que han hecho en general el sector empresarial y las pymes. Y por lo tanto, los bancos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos, junto con la Caixa, pues los números uno en pymes, el Popular era muy fuerte en pymes, estamos muy cerca de las pymes, estamos dando muchísima atención. Aquí hay que valorar también pues lo que ha hecho el gobierno. Yo creo que el tema de los préstamos ICO, anunciar 100.000 millones de euros complementados con 25.000 millones que hayamos podido llegar, en nuestro caso, pues a 160.000 pequeñas y medianas empresas, también empresas grandes que son muy tractoras, pero tienen otra mecánica distinta, y al final que hayamos podido ayudar para aportar esa liquidez en momentos difíciles, pues ha sido muy bueno.
Y en general, pues vemos que las pymes pues están diversificando, saliendo al exterior y tratando de aguantar y capear esta crisis. Lo peor es en el ámbito, como he dicho, hostelería y restauración. Y a esos tenemos que apoyar. Estado, gobiernos, comunidades autónomas, empresas, nosotros, fondos de capital riesgo, a que salgan entre todos. Y yo creo que la pauta la va a marcar el gobierno. Pero nosotros, desde luego, estamos súper comprometidos, es nuestra prioridad. En los préstamos ICO se ha hecho muy bien y hemos podido dar liquidez. Es verdad que ahora tenemos un problema que hay mayor endeudamiento sobre el EBITDA, con lo cual hace falta no continuar con el endeudamiento, sino posiblemente otro tipo de medidas como las que ha apuntado la ministra, con lo cual creo que está bien enfocado el tema y el ICO también va a jugar un papel importante. Yo creo que, como decía antes, ninguna empresa viable pueda quebrar y se quede atrás, desde luego ninguna pyme viable se queda atrás, y las pymes que han aguantado ahora son pymes fuertes y que tienen clientes y que seguramente necesitan el apoyo de todos. Señor Cedoya, aludiendo al cargo de responsable global de comunicación en el banco, Luisa Castro le pregunta por el chat de Teams si tiene Santander intención de vender total o parcialmente su participación en el grupo Prisa, como ya ha comunicado que hará el HSBC. ¿Harán valer ustedes su posición de grandes acreedores de Prisa? Sí. Sigo leyendo la pregunta. Si harán valer su posición de grandes acreedores de Prisa, junto precisamente con HSBC, para impulsar la venta del grupo de comunicación, hubo una oferta de Blas Herrero e interés manifiesto del grupo Eneo, o incluso la fusión con Vocento. Y le siguen preguntando, ¿cómo ve usted estas posibilidades? ¿No resulta incómodo para el banco ser accionista de un grupo mediático tan relevante como Prisa, sobre todo después de las críticas del vicepresidente del gobierno, señor Iglesias? Bueno, menuda pregunta. Bueno, yo creo que en general, tratando de elevarme un poco y tratando también de contestar, el oficio bancario no es cómodo siempre. Entonces, pues claro, pues cuando realizas tu labor de ayudar a tus clientes, dar crédito, los medios de comunicación también tienen derecho a recibir crédito, pero en general todo tipo de empresas, las inmobiliarias, los hoteles, ahora, los bancos, lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestros clientes. Y hay veces que, como consecuencia de un crédito, como es el caso que cita, pero hay muchos parecidos, podría pasar con el tema de Metro Bacesa o Abengoa, que están en los periódicos, pues cuando tú tienes un crédito y das un crédito en el momento que era solvente, pues tienes que convertir parte en capital. Y la obligación del banco, y esto es muy importante, pero es importante saberlo y entenderlo bien, la obligación del banco es apoyar a nuestros clientes y apoyar la sostenibilidad financiera, económica de cualquier compañía. Estoy hablando de Metro Bacesa, Abengoa, la que ha citado, etcétera. Y por lo tanto, en ese marco, aunque a veces pueda haber decisiones incómodas o difíciles, lo que nos llena de orgullo y es nuestra seña de identidad, la misión del banco, ayudar a las personas y empresas a mejorar, es apoyar la sostenibilidad económica, financiera, apoyar a que las compañías sean viables. Y yo creo que en ese caso y en otros, pues es lo que hemos procurado hacer. La verdad, por lo tanto, en general, cuando las cosas vienen mal, los bancos tienen que dar más la cara. Y en un momento como el que estamos atravesando en España, yo creo que la gente va a ver que las entidades financieras como nosotros, BBVA, la Caixa, etcétera, el Banco Sabadell, pues estamos dando la cara, apoyando a los clientes para que tengan sostenibilidad económica, futuro financiero, cuando haces una ampliación de capital, poder ayudar a hacerla, etcétera. Yo estoy muy, muy orgulloso de la labor que veo en los compañeros y en los profesionales del banco para dar el do de pecho y ayudar con todo nuestro esfuerzo a los 140 millones de clientes, la verdad, exportar, a mejorar, cuando hay dificultades a pillar capital, a emitir bonos, etcétera. Incómodo, pues la vida también es incómoda, la vida para Nueva Economía Forum, que organizaba unos fantásticos eventos. Ya se lo contaré, ya que se lo iba contaré. Siempre en el Hotel Rich o en el Palace, y ahora pues lo hacemos online y hay que valorarlo también, y para todos también.
Señor Zendoya, la cotización de Banco Santander, como la de otros bancos europeos, sufrió mucho el año pasado, llegando a perder casi el 50%, aunque esa pérdida se redujo después notablemente. Desde hace unas semanas el panorama bursátil para los bancos europeos parece ser mejor y el Santander está subiendo. Lázaro de Santiago le pregunta si podemos confiar los accionistas del Santander en recuperar los niveles de 2019, ¿cuándo y de qué depende? Bueno, yo creo que si algo ha dado el banco en los últimos, es una ironía, en los últimos 157 años desde que fuimos creados, es la atención a los accionistas. O sea, el banco, yo lo veo en las reuniones con Ana, con José Antonio, la prioridad absoluta son los accionistas. Tenemos muy claro que el banco tiene que atender a las comunidades, tiene que atender a la sociedad, a los empleados, pero tenemos un deber primordial con los accionistas, para que tengan un retorno adecuado de su inversión, tanto en lo que se refiere a la cotización como con lo que se refiere a los dividendos. Y en general, cualquier análisis que hagamos en el medio y largo plazo, el retorno del banco, tanto en el valor de la acción como en el dividendo, ha sido muy positivo. En comparación con el índice de bancos europeos, con el índice de bancos mundial, en relación con el IBEX o con cualquier otro índice. Es verdad que este último año pues la acción experimentó una bajada pues debido al principio con el tema de las divisas latinoamericanas, un gran factor para nosotros que es la diversificación. Ser el tercer banco, segundo banco en Brasil, un país de 200 millones de habitantes, pues la verdad es que es absolutamente nos da una gran estabilidad a la cuenta o en México, etcétera. Pero al final la acción se vio afectada y tuvo también bastante que ver con el tema de los dividendos. Cuando hay una prohibición o una restricción al pago de los dividendos, los inversores lo acusan. ¿Qué quieren los inversores? Los inversores lo que están buscando es una predictibilidad y también unos dividendos. Cuando hay un cuestionamiento de los dividendos, pues también la acción pues se ve afectada. Pero en lo que nosotros podemos controlar, hemos cumplido todos los objetivos que nos marcamos en el Investors Day. Todos los objetivos, en términos de rentabilidad, de eficiencia, de planeamiento estratégico y la actividad para el futuro, y así, por tanto, tuvo tan buena acogida en el mercado cuando mostramos los datos de capital, pasando el 12% de capital, los datos de eficiencia, reduciendo el 47%, la mora supercontrolada, el crecimiento del crédito, 40.000 millones de euros. Por lo tanto, toda la actividad del banco ha dado muestras de mucha solidez que hace que, en general, los inversores y analistas estén muy contentos con la actuación de la entidad, sabiendo las dificultades. De hecho, hay un 99% que votaron el informe de gestión de los accionistas del banco. Y en la próxima Junta General lo veremos. Y la acción tiene una buena tendencia positiva, pero es verdad que está muy afectada por cómo se ve la banca europea. Por lo tanto, los nuevos objetivos, además, que anunció Ana Botín en la presentación de resultados de rentabilidad, de ROTE y de eficiencia, pues creo que van a ayudar y están ayudando a esa muy buena percepción que creo que tienen los analistas inversores, quitando que cuando tienes un banco retail con mucho crédito y que estamos en países que han sido afectados por la pandemia, como es Brasil, UK, México, España, Portugal, Estados Unidos, es lógico que también los inversores pues valoren las cosas con prudencia. Pero la pandemia, como dijo Ana el otro día, que al final la vacuna va a ser la mejor política económica contra la pandemia, la vacuna va a ser la mejor política económica, esto se está traduciendo ya en la valoración. Y haber sido claros con el mercado, en la presentación de resultados, ser muy transparente con la cartera, cómo te está afectando la mora, cuando subes la mora, con las refinanciaciones, etcétera, creo que es muy positivo. Y creo que el equipo gestor del banco está satisfecho con esta diversificación y esta fortaleza de estar pensando en el Santander del futuro. Por lo tanto, yo diría que sí, con prudencia, con humildad, estamos haciendo nuestros deberes y en lo que nosotros depende, pues estamos cumpliendo con lo que hemos dicho con los inversores. Solo hace falta que la economía pues se recupere. Claro que no baje como el año pasado en España, que bajó un 10%, o en Portugal una bajada importante, o en Brasil un 5%, o en UK cerca del 10% también. Pues es que en todos los países
el escenario central es que va a subir de menos 10, menos 5, pues a más 5, más 7, etcétera. Y esto, qué duda cabe, que va a tener un efecto súper positivo en la actividad económica y en la actividad bancaria. Así ha sido en los últimos 150 años y creemos que va a ser así en el futuro, sin duda. Tenemos que ir finalizando ya. Miguel Ángel López Quesada, de Dircon y Gestam, dice: iniciativas como la de BBVA de vincular bonus de los directivos al daño reputacional, o de Telefónica de reportar al Consejo sobre reputación, ¿significa que los intangibles están ganando peso en los órganos de gobierno de las empresas? ¿Será ese un revulsivo o dinamizador para los DIRCONs? Bueno, al presidente de DIRCON, primero le agradezco la pregunta. Yo estoy en la Junta y soy un subordinado del presidente de DIRCON, por lo tanto te saludo muy afectuosamente. Yo creo que ya está en la agenda de los gobiernos, de la sociedad, de las empresas, la sostenibilidad, la sostenibilidad del medio ambiente, la sostenibilidad financiera, el poner a los clientes la calidad en el punto de interés, la salud y bienestar de los empleados, que hasta hace poco se hablaba poco. Nosotros hemos nombrado por primera vez en la historia un responsable global de salud y bienestar, y lo que ha aportado al banco. Entonces, por lo tanto, yo creo que todo el tema ESG, el tema de los objetivos sostenibles y sostenibilidad, ya está en la agenda. Y como digo, ya está mucho los inversores. El informe que mencionaba, que es muy reciente, de la cátedra del IES de gobierno corporativo, es muy revelador. Y es bueno que también haya una incorporación a la retribución o a los esquemas de medición de los profesionales del banco, por supuesto. Creo que todas las empresas estamos avanzando. Nosotros lo tenemos. Tenemos como uno de los evaluadores cualitativos, tenemos que es el avance en las métricas de banca responsable. Y además nosotros, la verdad que tenemos 10 métricas que son medibles, muy objetivables, que es el número de directivas, movilización de créditos verdes, con dos milestones en el 30, en el 50, porcentaje de personas ayudadas, microcréditos, que antes me preguntaba, sobre todo en Latinoamérica, etcétera. Por lo tanto, yo diría que sí. Y una última reflexión, aparte del tema regulatorio o lo que nos obligamos como métricas en la compensación. La gente, las personas, los clientes, tienen muchas expectativas puestas en las empresas. Y yo creo, como decíamos que íbamos acabando, pues a mí me llena de satisfacción que seamos la primera vez que seamos las entidades más valoradas, y esperan mucho de nosotros. Y esperan, y nos lo dicen continuamente en todos los análisis del banco y de otros bancos y empresas, esperan que nos impliquemos social en la resolución de la crisis. Y esto también es nuevo. Antes estábamos un poco como una urna de cristal y ahora estamos en primera línea colaborando en la crisis. Nadie duda que el Banco Santander, Caixa, BBVA, Telefónica, Inditex, Iberdrola, van a estar colaborando en primera línea en todo, en los créditos, en los préstamos, en las capacidades logísticas, sabiendo, eso sí, que las políticas asistenciales las tiene que hacer el gobierno. No tenemos que hacer nosotros la labor del gobierno, cada uno tiene su labor, con cargo a los impuestos, tiene que hacer las políticas públicas, asistenciales, etcétera. Y los bancos la nuestra. Pero podemos hacer el servicio de nuestras empresas de una manera muy armónica, atendiendo a clientes y empleados. Por lo tanto, en conclusión, sí, totalmente, es bueno que lo tengan los empleados. Es bueno que lo tengan los directivos en las métricas. Los ejemplos que mencionas pues son magníficos, porque te lo sabes muy bien. Y en Gestam sois un ejemplo de empresa responsable, pero en general es algo más amplio. Yo creo que es algo global, general, de la sociedad, de avanzar hacia un mundo donde haya un mayor equilibrio entre todos los llamados stakeholders, y que haya unos beneficios adecuados, una rentabilidad adecuada para los accionistas, unas condiciones adecuadas de trabajo para los empleados, una financiación también, se puede llamar así, a la sociedad. Nuestro programa con las universidades, la educación es un ejemplo, más de 150 millones de euros al año de donación en educación. Y yo creo que esto muchas empresas lo hacen, todos lo intentamos hacer, y creo que es un poco el mundo empresarial del futuro, y de lo cual nosotros somos parte y procuramos pues hacerlo bien.
La última pregunta, esta sí que va de ser la última. Javier Martínez Domínguez, presidente del Cruce Internacional de Prensa, le pregunta, señor Zendoya, ¿cómo está cambiando la comunicación corporativa en el campo de los medios digitales? Esta pregunta es dificilísima y daría para... pero tienes toda la razón. Está cambiando todo muchísimo. Yo la verdad es que soy un muy defensor de los medios de comunicación, que tienen la obligación de los medios de contrastar las fuentes, de la veracidad. Yo cuando veo encuestas que la gente se fía más de su mejor amigo, el que sale los fines de semana, que de un medio de comunicación, pues yo digo, pues no sé, yo creo que hay que respetar a cada uno el labor, y la verdad es que en los países modernos, democráticos, van ligados mucho a la libertad de prensa, que haya medios de comunicación independientes, objetivos y rigurosos. Por lo tanto, pues está en relación con la, a veces hay demasiada información, sobreabundancia de información en las redes sociales, y yo creo que hay que la información objetiva, yo recomendaría los medios de comunicación. Después ya otras cosas, opinión ya, pues todos y tal. Oye, encantado, mis mejores amigos también, yo me fío muchísimo de ellos, pero la información, saber interpretar el G20, analizar los datos del paro, ver la evolución de la economía o el panorama cultural español o un análisis de una obra de teatro, lo lógico es que me fíe más de personas que son periodistas, que se han dedicado y tal. Yo la verdad es que tengo un afecto enorme a los periodistas, un respeto enorme, lo procuramos hacer así en el banco, y creo que se va a ver una vuelta a la veracidad y al respeto a los medios. Por lo tanto, me encanta mucho, yendo a lo que ha dicho Enrique Medina al principio, también cuando hablaba de las dos normas europeas, la EDSA y la DMA de los servicios digitales, que tengan que tener responsabilidades también del contenido que se publica. Igual que un medio lo tiene, tiene autoría y responsabilidad, igual que José Luis Rodríguez, pues asume la responsabilidad de los foros, de las personas, de lo que él dice, y cada uno tenemos que asumir en una sociedad moderna nuestra responsabilidad y tener un poco de accountability. Por lo tanto, súper a favor de los medios de comunicación, súper a favor de que tengan cada vez más peso y que no confundamos la opinión y las opiniones de personas anónimas con los medios de comunicación. La verdad es que me das una alegría, presidente del Club Internacional de Prensa, acabar con esta loa a los medios de comunicación, que se la merecen, porque además muchas veces no monetizan sus contenidos. Tendría que cobrar por ellos, y es un pilar fundamental de España y de los países occidentales. Y cuando uno mira los países que van peor en el mundo, muchas veces donde está la libertad de prensa más amenazada. Pues hemos llegado al final de un nuevo evento en línea de Net Tendencias, que pretende ser un observatorio de la transformación digital, la transición ecológica, el desarrollo del talento y la colaboración entre el sector público y privado, enmarcados en el Plan de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea, Next Generation. En el evento de hoy hemos contado con la colaboración de tres mecenas, extraordinarios referentes y tendencias en esos tres pilares: Endesa, Salesforce y Evolutio. Gracias en nombre de todos ellos a don Juan Manuel Zendoya, vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación y Marketing Corporativo y de Estudios del Grupo Global Santander. También gracias a los invitados del señor Zendoya que han participado en el evento: doña María Abascal, don Enrique Medina y don Gonzalo Sáenz de Miera. Y a todos ustedes también nuestro reconocimiento por seguir los eventos de Nueva Economía Forum. Les invitamos a seguir las próximas actividades, sobre los que pueden encontrar información en nuestra web nuevaeconomiaforum.org.